Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, a que le des a este video un me gusta, que le des a la campanita para que te avise cada vez que subimos un video a este canal y estés siempre avisado en todo momento. Si aún no te has sumado a todas mis redes, que me encuentras en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior, te invito a que lo hagas en estos momentos para que no te pierdas nada de lo que voy compartiendo por los diferentes canales, que no es siempre lo mismo y que voy variando muchísima información en Telegram, donde comparto otra información muy distinta que no se puede compartir por estos medios. Me encuentras, ojo, como Nieves Paz Interior. Y te puedes sumar al grupo de Facebook El Secreto Mejor Guardado, donde compartimos muchísima información también. Y hoy, bellas almas, les tengo unos testimonios que les van a volar la cabeza con una invitada de súper lujo, maravillosa, un ser divino que les va a encantar porque verdaderamente les va a mover muchísimas fibras y les va a reconectar con algo súper lindo. Te recomiendo, bella alma, que no te vayas, porque hablaremos de desfases y conexiones con otros planos con nuestra querida amiga Sandra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Nieves. Muy contenta de estar en este espacio, ¿no? Con tus bellas almas, como dice. Como con mis bellas almas, que se ha convertido en una frase que hoy todo el mundo usa. Me encanta porque ahora se dirigen a mí todo el mundo como bellas almas. Y montones de gente la han adoptado. Y sabes, el motivo por el cual yo empecé a usar esto, generaba esta unión, esta conexión de que ahí es donde somos uno. Entonces, realmente es imposible hablar o mencionar esa frase bella alma, para mí, enojado o de mala gana, automáticamente te endereza la sintonía y te alinea. Entonces, para mí es un recurso maravilloso. Entonces, bueno, Sandra, bienvenida a esta tu casa. Es un placer tenerte aquí. Y más que nada, me gustaría que te presentaras para que toda la audiencia te conozca y podamos saber un poquito quién eres, dónde estás, qué haces, cuáles son tus habilidades. Cuéntanos, corazón. Bueno, pues yo soy Sandra y ya no, es que no me gusta ponerme etiquetas tampoco, ¿no? Yo Sí, no digo, sé. soy ese ser, esa conciencia, ¿no? Que se reconoce ya, se reconoce totalmente lo que es, ¿no? Así es. Entonces, Sandra es como, pues, el avatar que tengo ahora mismo, pero digo esto porque mi conciencia, o sea, yo ya venía con habilidades antes de hacer el curso de YAM, ¿no? El método. Y claro, mis habilidades, sobre todo, aparte de comunicar con los animales, las plantas, otros seres, ¿no? Tenía la capacidad de mi conciencia trasladarla al cuerpo de un animal o de una persona. Entonces, podía ver y sentir, ¿no? Pues todo a través de los ojos de un animal. Entonces digo yo soy esa conciencia que en verdad puedo ir a cualquier sitio o estar en cualquier otra conciencia integrándome. Entonces, decir Sandra, pues bueno, es un avatar, ¿no? Que sí, que le tengo cariño, lo amo, lo honro, lo cuido, ¿no? Pero tampoco sin apegos, ¿no? Porque soy esa otra cosa, ¿no? Un poco más grande. Y bueno, el curso de Yao, ¿no? Pues te hace ver eso, sobre todo vivirlo con tu experiencia, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo me encuentro en Galicia, en la mágica Galicia, en el norte, ¿no? Pues conectando más con todo, con toda esta tierra, ¿no? De leyendas también y de naturaleza. Y porque sentía que tenía que aprender algo más de la naturaleza, ¿no? No solo con animales que normalmente comunico, como perros o gatos, ¿no? Pero más otro tipo de comunicación, más salvaje con animales. Pues eso, más del entorno de hábitat salvaje, que es otro tipo de comunicación, pero que te aporta cosas, porque ya digo, como te aporta también el ver o sentir desde una experiencia animal o una planta, que es muy diferente, ¿no? Desde un humano.
te puedo aportar Definitivamente. muchísimas cosas. Y Impresionante, bueno. porque tú traías esas habilidades de nacimiento ya. Y esto es algo que lo hemos hablado mucho en este canal, de cómo ya los jóvenes, porque tú eres muy joven en comparación conmigo y con, tú eres muy joven, cómo estos jóvenes ya traen otras habilidades activadas en su ADN, que es muy notorio. Y lógicamente tú eres un alto exponente de todo ello y que en el momento, esas habilidades innatas, en el momento en que se fusiona con el método Ersen, bueno, pues todo empieza a dispararse. Jóvenes, no son raros, ¿eh? Quiero decirles que no son raros, que estas cosas están sucediendo en muchos de ustedes y que muchos jóvenes, y quiero hacer aquí una puntualización porque luego me contactan. Porque hay jóvenes que están sintiendo que de pronto están entrando como en situaciones de locura, los llevan al médico, los medican, y la familia no entiende qué les está pasando. Ojo, porque seguramente tengas habilidades de nacimiento que están ahora floreciendo mucho más que nunca, quiero aprovecharlo para decirlo, y que realmente lo único que necesitas es un poquito una asesoría adecuada y una guía adecuada para potencializar todo esto que se está despertando dentro de ti al despertar tu ADN, al entrar toda esta luz fotónica tan poderosa en el planeta. Y hay lugares energéticos, como dice Sandra, como es Galicia, que ha sido siempre tierra de meigas, tierra de mucho sabor y leyendas, no en vano, las cosas nunca son en vano. Y precisamente por eso ella está viviendo ahí en esta fuerte conexión con la madre naturaleza. Cuéntanos, Sandra, ¿qué es lo que has experimentado? Y yo sé que además a través de los desfases has tenido experiencias muy tremendas. En otra ocasión nos vas a hablar de las habilidades y de cómo comunicas con los animales, las plantas, porque quiero que vengas otra vez. Pero es muy importante esto, que nos hables de qué pasó a partir del método Ersen en tu vida, con desfases, con conexiones, cuéntanos. Bueno, pues mira, lo primero que me impresionó fueron los desfases, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos explota la cabeza con los desfases, ¿no? Y es muy Sí, bueno que tú lo vivas también, ¿no? Desde la experiencia. Entonces, yo empecé a desfasarme, pero claro, yo empecé a vivir los desfases como que me tocaban muchos densos, muy seguidos, ¿no? Y okay. claro, yo veía a todo el mundo tan maravilloso, tan maravillosos de la vida con sus desfases, con una. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me toca esto, no? Pero bueno, es que lo que te toca es muy personal de tu camino evolutivo, ¿sabes? O sea, claro, es eso. Y claro, yo los vivía, o sea, yo decía, cuando me tocaba uno que al menos era un poquito menos denso, un poquito, era como un oasis para mí. Y te lo digo en serio, o sea, era como un oasis. Entonces digo, yo es que parece que vengo de la guerra, o sea, es que. Te lo juro, Nieve. Es que era denso con otro, ¿no? Pero vamos, es que dijo Yao, Sandra, piensa a ver que esto es evolutivo y puede ser una limpieza. En esos momentos, claro, te dejas arrastrar por la situación y por el personaje o las diferentes versiones del personaje. No lo ves. Cuando lo Claro. estás pasando tan mal, no lo ves, ¿no? Definitivamente. Entonces, luego ya. Además, te enroscas y te enfrascas con cualquier situación, te enganchas mucho. Claro, es que yo vivía como pensamientos en bucle muy negativos, o sea, caía en depresión, depresión profunda, y yo no soy una persona depresiva, es que, y claro, y dije, yo no soy esta, yo no soy esta, ¿sabes? Me hizo clic. Y en ese momento que está uno muy denso, siempre puedes continuar, ¿no? Hacia adelante, pero lo mío es que era un continuo, continuo, continuo. Entonces hubo un momento, un recuerdo feliz, que fue como una chispa para mí. Y entonces dije, no soy yo, o sea, yo soy esa chispa de esa densidad. Y dije, no soy ni mis pensamientos ni mis emociones en bucle. No, o sea, esto es como que me he metido a otra versión de un personaje. Entonces empecé a poner a prueba los desfases, a verlos diferentes, ¿no? Y saliendo de eso,
Yo dejé atrás todos mis miedos y fue como una limpieza, un barrido. Y para mí eso me cambió, o sea, me impactó porque mucha gente sé que pasa por la noche oscura, ¿no? Pero es Sí. que hay desfases que tú puedes ver que seguramente gente que vive en esa situación o ha nacido un desfase denso puede estar viviendo una noche oscura muy larga. Muy larga. Entonces te da esa visión también de que hay gente que lo puede estar pasando fatal. Y tremendo, porque además esa noche oscura puede ser de años y años y años. De vivir una situación caótica tras otra, tras otra, tras otra, y que parece un cuento interminable en todos los sentidos. Yo lo entiendo perfecto, pero llega un momento en que con los desfases lo que te da la oportunidad es de abrir puertas diferentes, o sea, todo eso rescatar lo de aprendizaje, y la verdad es que me hace mucho sentido con gran historia, mi parte de mi propia historia, ¿no? En ese sentido. Entonces, es muy importante esto que estás diciendo porque el desfase lo que te da es la oportunidad rápido, rápidamente, no de quedarte años, sino rescatar todo eso y Nesta, lo que sigue, esa versión, la integro, pero dejo ir todo lo que ya no necesito, que es un poco la purga que tú viviste en estos desfases, ¿no? Sí, porque lo normal es salir, es que no aguanta, no aguanta. Lo normal dice todo el mundo, o sea, preguntas a compañeros y dice, pues yo me salgo, o sea, yo no me espero, pero dije, voy a quedarme a ver esto, si lo tengo es por algo, voy a quedarme un poco a ver, ¿no? ¿Qué pasa también? A verlo, a experimentarlo, porque, no sé, yo lo veía como, desde el principio lo vi como una herramienta evolutiva. O sea, es Exacto. que no sé por qué lo vi así. Entonces ya vi que sí, que me sacaba yo de personaje porque era simplemente personaje y yo decía, no, no soy esa. Pero vamos, que pasar también los desfases densos te da a un aprendizaje tremendo que integras y vamos. Es que es otra experiencia, aparte de los buenos, que también los hay, ¿no? ¿Y Pero es qué que en algún... pasó en este camino que fuiste caminando después de ese aprendizaje que te dejaron todos estos desfases no tan agradables? ¿Qué sucedió? Pues sucedió de que la gente me trataba muy distinto, ¿no? Pues de venir de unos desfases tan mal que la gente tan mal, otro, alabarte. Alabarte, pero ya en un punto de, en plan, de que te tenían como un dios. Un dios o que tú venías de otro mundo, que si maestra ascendida, o sea, una cosa, sí, espectacular, ¿no? Y claro, eso el personaje al ego le encanta. Claro. ¿Sabes? ¿Sabes? Pero yo en ese desfase, es verdad que siempre he tenido intuición, pero veía como que la gente que me endiosaba podía ver también su potencial, ¿no? Sus habilidades innatas y todo eso que tenía, todo el mundo tiene y su potencial. Y yo se lo intentaba explicar, pero era desesperante. Que no, que no, que tú eres única, que tú tienes habilidades, que no sé qué yo. Pero si la estoy viendo tu potencial, ¿sabes? Pero ellos eran súper cegados, ¿no? Pero cegados como también por ti, por tu presencia en ese desfase. Y yo me sacaba de quicio y yo intentaba explicar, pero es que no había manera. Y yo de hecho me salí de ese desfase porque estaba desquiciada. Estaba desquiciada. No veía. Tú, fíjate, era como si tu luz cegara a todos a tal grado que te tenían aquí en un pedestal absoluto y por más que tú les hacías sentir que ellos también eran esa divinidad, era como uno hablando en Nada. chino y otro en español, completamente idiomas distintos, Sí, pero frecuencias distintas. exacto. Y es que yo veía el potencial, pero nada, pero
Es que me salí y dije, es que mucha gente se habría quedado en ese desfase si se deja llevar por el ego y el personaje. Pero claro, ya había ha pasado unos desfases y un aprendizaje que dije, no soy yo, es como meterme en un personaje. Es como cambiar de simulador, ¿no? Como estábamos, tanto que se habla de los simuladores, ¿no? Y aquí tengo un escenario con una obra de teatro y aquí otra diferente, pero ninguna es real, ¿eh? Claro, y mira, muy importante, Nieves, cada vez que ellos me idolatraban, veía que se quitaban el poder, pero a nivel energético y muy profundo, un entendimiento de que se quitaban el poder, y El eso no me gustó tanto. desempoderamiento que sufre la persona, y esto es bien importante, esto que comentas, porque no nos damos cuenta a qué grado, y esto sucede en nuestro día a día, todas esas personas que están entregándole todo su poder a entidades, a los gobiernos, a X, a tu pareja, le estás entregando todo tu poder, y esto energéticamente produce una caída, un desempoderamiento de toda la energía vital que tú eres y traes ya innato, pero que le estás cediendo por posponerte y no anteponerte. Esto es bien importante, ¿eh? Por Sí. eso digo, no me gustó y me salí, pero ya te digo que a otra persona le habría encantado, Seguro. porque al ego le encanta eso. Definitivo. Esa reverencia es parte. Sí. Por eso digo que es un tremendo aprendizaje cuando integras todo, cada uno de fases, ¿sabes? Lo vives, lo observas y lo integras y lo ves un poco desde fuera, el salir el personaje, ¿no? Un Claro. poco como una película. Es impresionante escucharte, Sandra, porque escuchar esa madurez de ese análisis, de esa introspección que has hecho del camino, es riquísimo, es un deleite, es un goce, con lo joven que eres, además, me encanta. Sí, bueno, y es que claro, digo, todo el mundo, todos los jóvenes, pues jugamos a videojuegos y todo eso, pero es que esto es meterte como un videojuego y cambiar de personaje, o sea. Y es vivirlo. Son Claro. diferentes versiones del simulador, pero es un aprendizaje evolutivo, cosa que no Totalmente. te dan los videojuegos. Exacto. Y además estás inmerso y realmente vivenciándolo, sintiéndolo, experienciándolo. Esto no te lo da ningún metaverso, ni ningún videojuego, ni ningún ponerte unos lentes y ya. Esto es justamente cambios en tu vida, donde no acaba, pero es todo el tiempo evolucionando, porque sigues integrando y aprendiendo. Maravilloso, gracias. Qué rico. ¿Y qué más pasó ahí en ese camino evolutivo? Pues mira, me di cuenta también del tiempo, la percepción del tiempo y las distancias. El tiempo, porque había un desfase que iba todo el tiempo, o sea, el tiempo era muy rápido, pero muy rápido. O sea, es que no me daba la vida para hacer todo lo que yo quería, porque iba muy rápido. Y es que me salí porque es que llegaba a estresarme, o sea, que a mí me gusta tomarme las cosas. Saborear cada momento y tal, yo me estresaba. Bueno, lo bueno de esto es que para el tema de papeleo burocrático, que suele ir más lento, iba muy rápido. Buenísimo, o sea, en determinado momento te servía súper para que todo se acelerara, ¿no? Sí, pero increíble, increíble. Qué Y lindo. claro, me dio otra visión de lo que es el tiempo. Porque es que en cada desfase es eso, el tiempo puede ser diferente, ¿no? En realidad el Entonces, tiempo no existe, entonces no. es algo que se crea según la realidad en la que estés, ¿no? Sí, y también la percepción que tengas tú, ¿no? Cada uno. Entonces dice, pues tampoco es real, ¿no? Porque si cambia así en los desfases, dice, pues tampoco es real, ¿no? Como lo físico. Y las Claro. distancias, porque me di cuenta que cuando yo tengo los desfases míos al aire libre y cuando fui a hacer un desfase y entré en uno, al volver, tardé mucho tiempo en volver a casa.
las distancias eran muy largas y es un camino que hago todos los días, súper largo. Y dije, wow, o sea, hasta las distancias, ¿eh? ¿Cómo Okay. cambia? Tremendo, tremendo. Y bueno, en mis desfases, que se lo dije a Yao, no sé por qué, en mis desfases nunca he visto, o sea, están hechos como en una acera en la calle y que de repente empezó a brotar del primer desfase hasta el último todo hierbas y todo un manto de vegetación. ¡Ay, qué lindo! Es la energía que pusiste en el camino fue dando frutos diferentes. ¡Qué lindo! Es espectacular porque es de justo la alfombra se ve del primer desfase hasta el último. Después no hay nada. Y es puro cemento. Y es toda una alfombra. Es como si la naturaleza quisiera crecer justo ahí, en los desfases. Es muy bonito. Ay, ahora también le sorprendió. Que además, me viene así, que tiene mucho que ver con parte de lo que es tu habilidad innata y esta comunión que tú tienes con Gaia y con todo lo que es la madre naturaleza, de alguna forma es lo que siembras, ¿no? Lo que vas dejando a tu paso. Esto es lo que me viene así como parte de lo que tú estás sembrando en este camino, en este andar. Pues sí, así es. Y además que lo bueno de los desfases es que cada desfase te da como habilidades distintas que yo iba sintiendo, que muchas veces he compartido, de en una tenía un oído súper fino, 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 fino. O sea, todos los sonidos los escuchaba pues normales, pero los lejanos los escuchaba como a más volumen. Y es tremendo porque te enteras de cualquier cosa de los vecinos también. Podías escuchar la conversación en casa del vecino, aún las intimidades que no deberías saber. Exacto. A veces es mejor no saber. Pero sí, te da habilidades, ¿sabes? Como que se te van despertando cosas, pero cuando pasas el desfase, ya se queda en ese desfase la habilidad. Eso es verdad que no lo integra. No lo integraste, no se integró en ti, o porque no estuviste demasiado tiempo, o porque saliste, porque normalmente las situaciones de los desfases se integran. ¿Por qué crees que no pasó esa clariaudiencia que de alguna forma estabas percibiendo? Yo creo que era parte de mi versión de ese desfase. Ok. Sinceramente, igual que otras habilidades con el tema de los sueños, que en un desfase de sueño, que era súper interesante, era como que estaba conectada mi sueño a los sueños, a ese campo de información sobre los sueños de otras personas, porque soñábamos lo mismo. Y para mí eso era un desfase sueño, muy curioso. Porque yo, por ejemplo, alguna vez en mi vida he hecho un viaje astral, pero en ese era cada noche. Cada Okay. noche. Y era muy bonito Este ese. tipo de sueños, ¿cómo sabías que estabas compartiendo sueños con todos los que estaban a tu alrededor? Pues mira, porque directamente me hablaban y me contaban sus sueños. Era como, tengo la necesidad de contarte mis sueños, o sea, amigos, familiares, y yo he soñado lo mismo. O sea, es como que Okay. en ese desfase toda la gente estaba como conectada en los sueños. Como Con que el había una mismo relación de onírico, más conexión. más neptunianos todos. Sí. Pero era muy bonito, la verdad. Qué Era bueno. muy bonito. Qué interesante. Oye, yo sé que has tenido algunos desfases donde has contactado y bajado información, inclusive. Interesante. Cuéntanos acerca de esto, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, esto ya no es el desfase, esto es el llamado de información que practicamos a veces, ¿no? Esta habilidad. Es verdad que yo ya tenía esa habilidad como innata, pero he trabajado, trabajo todos los días y se ha ido pues como aumentando. Pero yo esa habilidad la tenía cuando comunicaba con los animales, el traslado a la conciencia y alguna vez se dio incluso una bilocación a ese Okay. sitio. Entonces, Cuando hablas de ese sitio, ¿de qué estamos hablando? aquí, Okay. aquí.
O sea, nunca me he ido a tantos sitios como ahora, ¿sabes? A otros lugares. Entonces, he llegado a estar otros sitios, como ya te digo, que muy diferentes, y claro, los he empezado a dibujar porque también soy ilustradora y a representarlo. ¿Qué pasa? Que empiezo a ver lo mismo que la gente que ha hecho en los multidesfases. Entonces, esto ya es sorprendente porque toda esta información, y digo, es que no solo es que me llega esta información, sino es que estoy en esos lugares. Siento todo. O sea, siento el tacto, escucho todo, es como estar allí. Entonces, para mí, es espectacular lo que estoy viendo allí, porque es que no solo conecto con la naturaleza de aquí, sino la naturaleza de allí, con los seres de allí, la fauna, la flora, o sea, es increíble esos sitios. Hay un conocimiento, es que A ver, hay un vamos a conocimiento. puntualizar un poco porque la audiencia no va a saber de qué le estás hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Estaríamos hablando de ciudades intraterrenas, de otros planos que están justamente en el planeta, porque no es que esté fuera del planeta? Ahonda un poco en esta situación de viva voz. Yo no quiero intervenir, pero cuéntanos un poquito para que la audiencia sepa de qué se trata. Estas. Se les llama ciudades intraterrenas, ¿no? Pero yo no les pongo nombre. Yo no les pongo nombre. Para mí son otros sitios que no están, digamos que en este plano físico que conocemos, pero son muy reales, muy reales. Y la información es muy real y los contactos es muy reales de esos sitios. Y los Entonces, seres también, tuviste oportunidad de verlos. sí. ¿Qué viste? Cuéntanos. Bueno, yo he visto muchos seres muy diferentes, o sea, razas muy diferentes entre ellos. Y sobre todo al principio iba pues muy en modo observador, ¿no? Yo iba, los observaba, observaba su mundo, me llevaba la información, la anotaba, la dibujaba, ¿no? Muy científica, exploradora. Desde la cautela, además. Sí, porque es un nuevo mundo, ¿no? Un poco Claro. así cautela. Entonces, claro, encontrarme con ellos me miraban, pero aunque yo no quiera intervenir, da igual, porque tú ves a través de ellos, sientes, comunicas sin palabras, ves sus intenciones, cómo te miran y ellos te miran. Y encima hay un reconocimiento. Ellos te reconocen tu nivel evolutivo y lo que eres, el reconocimiento que tienes, porque ellos se reconocen a sí mismos también como divinidad y están a un nivel evolutivo que para mí esa es la verdadera espiritualidad. Es muy bonito, o sea, es que ojalá lleguemos al nivel de ellos en cuanto a espiritualidad. Y lo bonito es que a veces cuando yo hago los ejercicios de Yao, que me ha pasado, es que conecto con ellos. Conecto porque les veo como un estado meditativo, que están conectados al todo, que estamos todos conectados. Y es lo bonito porque se ve esa, como esa manera de conexión de que todos los seres estamos conectados, da igual las razas y todo, no te van a mirar ni como raro ni nada, porque es lo normal. Esa conexión tan profunda aquí es que te digo que no la he tenido. No la he tenido. Y te emociona. O sea, yo estas cosas cuando yo conecto con esos seres, con las plantas y todo, es que vuelvo llorando. O sea, soy muy empática y vuelvo llorando porque es que directamente es la vibración, tu corazón se expande. Se expande. Y ahí es que no hay máscara, nadie se esconde, o sea, todo el mundo es tal como es y tú te presentas tal y como eres, sin disfraces. Al Es lo desnudo, maravilloso. o sea, el amor al desnudo, si esa es tu vibración. Obviamente, si tú no traes una vibración de amor, no vas a ver
y ellos te van a ver, o sea, obviamente no entras en ese campo de frecuencia, es algo importante. Sobre todo tuve un encuentro muy bonito con una mujer de una raza, era azul, tenía la cabeza así como un abanico, y los rasgos, a mí me pareció súper guapa para la raza que era, muy guapa, muy alta, y me pareció súper como muy espiritual, ¿no? Y la manera de mirarme, me miraba como si fuera una madre que mira a un niño, ¿sabes? En plan, mirando con ojos de qué bonito, qué inocente es este ser, ¿sabes? Pero sí, con un amor muy profundo, que yo me emocioné. Y luego, claro, yo la observaba y de repente su cuerpo físico cambió y se puso tal como era su aspecto. Y su aspecto era una luz muy dorada que deslumbraba y me dio a entender esa misma luz, porque yo la he visto en mí, es la de mi ser. Es como, da igual mi aspecto físico, o sea, soy como tú. Era maravilloso. La chispa divina en donde somos uno y donde somos una fusión con el todo, pero verlo, vibrarlo, sentirlo de esa manera. ¡Wow! Hasta me emocionas, mi amor. Es que es muy emocionante. Sí. Sí, a mí me emociona muchísimo. Y sobre todo eso como una madre, ¿no? Y tiene interés de enseñarte su mundo. Tenía como interés, tenía como unas esferas y te las mostraba como, mira, te dejo ver, te recibo con los brazos abiertos y te reconozco. Es algo tan bonito que es que no se puede ni explicar, o sea, con palabras, o sea, es una emoción que impregna todo. Qué lindo. Impregna todo. Bueno, yo soy chillona y ya ves, Ya, yo también. Ya me emocionaste, mi querida Sandra. Wow. Escucharte, empecé a sentir toda esa vibración que emana y que definitivamente nos llegó. A mí me llegó, a mí me hizo rico, rico. Sin palabras, porque no se puede poner demasiada literatura. Y dime una cosa, en algún momento, yo sé que me gustan las etiquetas, pero ¿supiste a qué raza conocida pertenecían o algo? No, mira, te puedo decir que como yo voy con el canal de información, ¿no? A través del canal de información, porque yo no he hecho el curso de multidesfase aún. Okay. Pero no te puedo decir qué raza, porque es que yo, si te soy sincera, una vez vi una raza, pero era un arquetipo. Okay. De los top conocidos. Ya. Era un arquetipo. Hay que diferenciar esto, ¿eh? Muy bien, porque cuando tú conectas y vas a esos lugares y ves realmente esa raza, no tiene nada que ver con un arquetipo. Nada. Esto que dices es importante. De hecho, cuando entras en el espacio arquetípico, es muy notoria la y eso también lo he vivido yo. O sea, es parte de decir, oye, esto no tiene nada que ver, pero sí te hace ver justamente todo lo que co-crea la humanidad. Y las sensaciones, y ahí es muy importante todo el filtrado que viene a través del corazón y tener este corazón súper, súper alineado y activado, yo estoy de acuerdo contigo en que se tiene que sentir una vibración completamente distinta. No hay color, no hay color. Lo vas a saber enseguida. Claro, definitivo. Bien, y entonces, ¿qué información empezaste a traer a través del canal de información? Porque yo sé que te bajaron muchísimas datos que tú empezaste a ir registrando y anotando que fuera valiosa en un momento dado y por qué te llamó eso la atención y no otras cosas en un momento dado. Cuéntanos. Pues mira, la tecnología tan avanzada, sobre todo en temas de
cosas de levitar, cosas muy avanzadas, o sea, materiales desconocidos, unos como gelatinosos, otros que no tengo ni idea, porque es que yo lo decía, digo, es como enseñar el plástico a alguien de la Edad Media, que Claro. no va a saber cómo está fabricado ni de dónde ha salido ese material. No sé decirte, pero cada día voy descubriendo cosas nuevas y el tema es que también yo veo que hay mucho conocimiento en biología, no solo en tecnología. He llegado a ver como una especie de tejido biológico como células, como si fuera que yo miraba como un microscopio también. O sea, hay un conocimiento total, espiritual, te puedo decir, incluso artístico, lo puedes ver en la arquitectura, los tipos de grabado y todo, ciencia, tecnología, o sea, hay un conocimiento brutal y lo bueno es que podemos traernos esa información, investigar. ¿Parecería algo de lo que tú sabes que hay en el planeta? ¿Hay algo que te recuerde o te remonte a eso que ves en estas ciudades? Sí, el aspecto, como te digo, de arquitectura que algunos nos recuerda, arquitectura más clásica, como yo qué sé, puede ser pirámide, columnas como estilo griego y demás, y lo que está tallado en piedra, ¿no? De los petroglifos y todo eso nos recuerda parecido, pero es muy parecido, pero no es exacto. Es como si fuera que en la Tierra tenemos una réplica un poco de esas cosas, ¿no? Porque para mí yo tengo sensación como que este sitio es más antiguo que la Tierra. Los animales, las plantas, el tema de cómo se reproducen con esporas, que eso recuerda a las plantas más antiguas que teníamos aquí en la Tierra. Entonces yo tengo esa sensación. Esa sensación. Pudiéramos decir, no sé, me voy a aventurar porque es que es lo primero que me vino ahora a la mente, como si lo que estamos viviendo aquí fuera un holograma duplicado de algo más. No lo sé si será un holograma duplicado de algo más, pero yo creo que a lo mejor esos conocimientos, a lo mejor algún día el hombre llegó, yo creo que llegó a esos conocimientos o que trajo algo de información de esos lugares y que antes estábamos más conectados a la Tierra y a todo. Okay. Esa información, porque yo creo que muchos inventores de tecnología o que tenemos ahora, no vaya a ser que lo ha traído por el canal de información Claro. también. O esas inspiraciones de los artistas y todo. Yo tengo un poco esa sensación desde mi experiencia. Vendría siendo entonces que somos nosotros en otros planos. Y que esa misma situación ya la sabemos y podemos ahora habilitarla de mejor manera. A ver, nosotros en esos planos no estamos, o sea, tenemos que acceder a ellos de alguna manera, pero yo pienso de que, ¿por qué aquí en Galicia hay unos sitios, unos desfases naturales de la Tierra y están marcados por esos dolmen que los druidas en una época pues lo sabían? Claro. ¿No? Con esas líneas ley que hay en la tierra y todo, es que esos lugares, o sea, yo he estado en estos lugares, algunas en Galicia, y después de haber ido desde el canal de información y eso, yo he estado y he tenido sensaciones como de estar en dos lugares a la vez, al estar allí. Entonces era como que estaba en dos lugares a la vez, podía ver parte de ese otro plano, esa otra ciudad, y a la vez estaba en nuestro plano. Era como que me venía información de ambos lugares. Y notaba en mi cuerpo como los síntomas de acceso de cuando entramos a un desfase. Eran muy fuertes. Y yo notaba como que me iba, ¿sabes? Y que me iba a otro lugar. Entonces digo, esos lugares que están marcados y se sabe de algún tiempo remoto, yo creo que el conocimiento que tenía el hombre
con la naturaleza y todo, lo hemos perdido por esa desconexión que tenemos de nosotros mismos y de la naturaleza. Pero también me llegó información de documentos humanos ocultos de que esto se estaba investigando, estos lugares. En una época que, por lo que yo vi, la fotografía era en blanco y negro. Y era cuando los cuadernos todavía se fabricaban con piel de animal o cuero. Eso es lo que yo tengo entendido. O sea que en algún momento esto también se sabía en la parte de la historia humana. Yo también lo creo. Yo creo que venimos de algo más. Por algún motivo, obviamente tuvimos esta caída de la conciencia y obviamente el planeta está lleno de registros de lugares, situaciones, entidades que hablan de otro tamaño, de otra altura, de otra forma, de otro formato, habitando el planeta en diferentes situaciones. Esto para mí... Creo que no cabe ninguna duda, o sea, en ese sentido. Y creo que esas ciudades están energéticamente todavía ahí, en determinados puntos, es muy notorio esa energía, o sea, lo notas porque lo notas y bueno, yo que he ido recorriendo algunos lugares del planeta así como muy estratégicos, como Glastonbury, como Stonehenge, como Egipto, como todos estos lugares, en Teotihuacán, en Chichén Itzá, soy así como la gran visitadora que me encanta, lo notas y notas una energía que con un poco de sensibilidad, lógicamente te das cuenta, como dices tú, ¿no? Esas líneas ley, esos puntos energéticos que están rebosantes por todo el planeta. Maravilloso, maravilloso todo esto que comentas porque es un regalo para esta profundización y todo lo que trae el campo de los desfases, de los multidesfases, que es un regalazo y eso que todavía no ingresas a todo lo que trae el curso de multidesfases y toda la riqueza que te puede traer. Maravillosa en ese sentido. Bueno, y yo sé que empezaste a bajar muchas ilustraciones de pirámides, de cosas que veías. ¿Eso qué te ha sumado o ha aportado a ti personalmente? Pues muchísimo, porque solo para pensar, como tú decías, de todo lo que has viajado, ¿no? Mucha gente dice, el viajar me cambia, me abre la mente. Pues imagínate ir a otros lugares, que son lugares completamente avanzados, nuevos para ti, que no has visto nada, no entiendes incluso ni cómo está construido ni nada. Y luego el contacto que tienes con la gente espiritual. Espiritual es profundo, a un nivel muy profundo que dice, wow, todo lo que nos queda por avanzar a la raza humana. O sea, tú imagínate, es que si ya viajar en nuestro planeta, realmente tú imagínate eso, eso es una locura. Y es que no se puede explicar, una vez que lo pruebas, vas a querer investigar porque es que es investigar también un poco historia de toda la creación, que en la creación no solo este planeta, o sea, es que hay muchísimo, y es que te das cuenta que esto es infinito sobre infinito, infinito es infinito, infinito. ¿Por qué es tan grande? Si te das cuenta, tú eres enorme, eres enorme, y el estar en un sitio, en estar en otro, es porque eres omnipresente, somos omnipresentes. Por lo tanto, podemos estar en todos lugares porque tenemos esa parte multidimensional. Y hay que explorar y hay que sacar esa parte multidimensional y explorar, explorar porque es que te sorprendería lo que vas a descubrir, pero muchísimo. Y entenderías cosas, parte de la historia también, estoy segura. Maravilloso. Escucharte es un deleite, Sandra. Es un deleite, ¿eh? Bueno, coméntanos de algún otro desfase para como para cerrar, así que tú digas,
esto les va a impactar, chicos, a todos, bellas almas, algo que si les puede impactar algo más, porque yo estoy con la boca abierta y con de ganas de más. De otros lugares, porque a mí lo que más me impacta son los otros lugares, ya te digo. He estado en un sitio, uno más reciente, que me ha impactado, es bajo el agua. Bajo el agua. Y, o sea, no solo los habitantes que veía ahí eran totalmente diferentes, sino las estructuras ya eran como que te recordaba ya a cosas de caparazón orgánicas, de animales y todo, la arquitectura del lugar. Y luego ya solo el tema de los minerales de allí, una locura, porque son desconocidos, eso no existe en la Tierra. O sea, son unos minerales y unas estructuras totalmente desconocidas, y las formaciones geológicas es otra historia, es otra historia. Y de hecho es que yo miraba hacia arriba, veía un sol, pero es que todo estaba como cubierto por esa capa de agua. Pero no nadaba, podía caminar como la gravedad, como en la Tierra. Okay. O sea, y podías locura. Respirar bien y no te molestaba en lo absoluto. Es una locura. La conciencia cetácea se ponía en acción. Podías tener esta comunión con los animales y recibir y también información de ellos. Sí, sí, incluso te puedes, o sea, ver cómo ver el animal ese, cómo se mueve, o sea, todo, incluido no solo los animales, sino las plantas también. Okay. Te llega una información de cómo se reproducen, de cómo viven, todo, o sea, es que es espectacular, es que yo te juro que no puedo decirlo con palabras, hay que vivirlo. Y nos perdemos mucho, muchísimo, en no vivirlo. El no vivirlo, en serio. Híjole, me alucinaste, me quedé con la boca abierta y bellas almas, no se pueden perder esto. En Cancún estaremos con el curso de sanación avanzada que tiene el tema de desfases y veremos también el curso de multidesfases. ¿Se pueden tomar los dos? Sí, se pueden tomar los dos. Fíjense lo que hace Sandra. ¿Cuánto tiempo hace que tomaste el curso, Sandra? Pues mira, yo terminé el curso en febrero. En febrero. Fíjense lo que ha conseguido en estos 10 meses de trabajo constante, y aún no ha tomado el curso de multidesfases y aún no ha tomado muchas cosas. Realmente sus desfases no son el 100, ¿verdad? No vas por desfases súper grandes, sino creo que andas como por el 20 y tantos o así, ¿no? No he llegado ni al 20, ¿eh? Imagínate, bella alma, todo lo que puedes lograr, y explorar y conocer mucho más de lo que te imaginas está disponible para ti. Ahora, quieres renacer y acceder a nuevas realidades, a nuevas líneas de tiempo, desde aquí, desde tu casa, no necesitas ir a ninguna parte. Todo está disponible para ti. El trabajo es personal, el trabajo y la evolución también es personal. Así que, wow, Sandra, ¿con qué te quieres despedir para toda la audiencia el día de hoy? Porque la vamos a tener más frecuentemente por acá. Sí, por supuesto que sí. Tiene muchas cosas que contarnos y nos va a ir contando sus testimonios de todo lo que va viviendo. Y te emplazo a que eso suceda, ¿verdad? Sí, sí, yo encantada. Bien, gracias, Sandra. Maravilloso. ¿Con qué te despides? ¿Qué le dirías a toda la audiencia? Que es hora de empezar ya a reconocerse y a vivir desde el ser, ese ser todopoderoso y multidimensional. Eso es lo que me gustaría dejar claro. Pues, bellas almas, creo que el testimonio que hemos recibido el día de hoy de Sandra es grandioso. Depende de ti. Conecta con el ser. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Conecta con esa divinidad y eso más y más y más va a llegar a ti, multiplicado en todo momento. El momento es ahora. La disposición está aquí. Gracias infinitas, Sandra.
Te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo. Gracias y estamos en contacto. Bendecido año para ti, que suceda lo mejor y sigue explorando porque tienes muchas cosas que contarnos. Muchas gracias. Gracias y bendiciones para todos, bellas almas. Nos vemos.